Pues ya lo dijo ese gran poeta que fue el maestro Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Él decía, en todo lo que hay vida existe muerte. Y le asistía la razón a Juan Gabriel. Estoy constituido, amigas, amigos, en lo que es el Jardín Ana María Gallaga, aquí en el corazón, en la zona centro de mi querido y lindo Pénjamo. Y pues ello obedece, amigas, amigos, a que pues quiero ofrecerles a ustedes una toma de lo que es la vida y la muerte. A mis espaldas, ustedes lo pueden apreciar, el inicio de la vida. Un laurel, amigas, amigos, un laurel que acaba de ser recién plantado en sustitución a un laurel de la India que falleció. Voy a hacer una toma para que ustedes puedan apreciarlo de lo que es el hermoso jardín de mi querido Pénjamo. Vamos a ver. Fueron un total de 32 laureles de la India los que fueron plantados allá por los años de 1895-96. Los 32 laureles de la India simbolizaban, amigas, amigos, en cada extremo, en cada punto cardinal del Jardín Ana María Gallaga, simbolizaban el día 8 de mayo. Hacia el lado norte son plantados debidamente 8 laureles de la India. Hacia el lado sur son plantados otros 8 laureles de la India. Hacia el lado oriente, 8 laureles de la India. Y hacia el lado poniente, otros 8 árboles de igual especie. Sumando en conjunto 32 árboles, 32 laureles de la India que alrededor de 125 años estuvieron, amigas, amigos, adornando nuestro majestuoso jardín Ana María Gallaga aquí en la ciudad de Pénjamo. Desafortunadamente, amigas, amigos, el día 9 de julio del año del 2020 fue derrumbado uno de estos majestuosos árboles, uno de estos laureles de la India que debido a una enfermedad vegetal, pues tuvo que ser derribado, tuvo que ser extraído de raíz. Y en su lugar, pues hoy, aquí lo tienen ustedes, el nuevo bebé, el nuevo laurel de la India, que desde este mismo 9 de julio del 2020 adorna ya el jardín Ana María Gallaga. Todo es historia, amigas, amigos, y vuelvo a evocar al maestro Juan Gabriel. En todo lo que hay vida, existe muerte.